Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Edward Artist. Hoy vamos a dibujar a Babidi. Como siempre, empecé dibujando la cabeza de Babidi y fui después por su ojo, boca y luego pasé a su capa y sus manos. Luego fui completando todo el boceto que estaba haciendo. El dibujo tampoco es complicado, es otro dibujo fácil que hice. Luego lo borré otra vuelta, lo borré y empecé a dibujarlo otra vez, pero esta vez hice más detalle e hice algunas correcciones que había fallado en la anterior. Luego borré el dibujo para empezar a delinear. Empecé por la cabeza y no delineé las partes o los detalles que tiene en la cabeza. Y luego fui a delinear sus manos. Y empecé de arriba y terminé en la parte de los pies. Y fui agregando algunos detalles. Luego puse su M que tiene y recién puse los detalles de la cabeza. Yo empecé a colorear con dos colores, como el que se ve en pantalla. Uno hice para la sombra, para la parte con sombra hice una presión fuerte. Y para la parte sin sombra no pinté mucho, pero sí pinté fuerte. Luego le pasé color durazno encima. Pero mientras iba terminando la cara, me daba cuenta que el color era muy fuerte y no me gustaba tanto como se estaba viendo. Así que decidí ponerle óleo pastel encima y ahí es donde tuvo un poco más de amarillo y ahí sí me gustó el resultado. Luego pinté su capa con naranja y un poco de rojo. Y para la parte con luz útil no pinté, solo la pinté un poco blanquito. Y así fue como terminé la parte izquierda de la capa. Para la parte oscura utilicé el negro y rojo. Y luego fui completando su mano izquierda o su mano derecha del personaje. No quise pintar la otra mano ya que como estaba apoyando mi mano en esa parte y como el óleo pastel mancha la hoja y por eso no la pinté porque no quería estropear el dibujo. Y pinté también la parte de arriba de su capa. Y pasé a dibujar la parte de abajo, que utilicé negro y azul y celeste. Primero utilicé el azul para las partes con sombra y oscuras y celeste para las partes sin sombra. Y dejé algunas partes blancas como si fuera la luz que refleja. Y así fue como me estaba quedando. Sí me estaba gustando el resultado. Y terminé de completar, de pintar su capa. Como les dije, para negro y rojo para la parte oscura y naranja para la parte sin sombra. Luego terminé de rellenar el medio con negro y puse un poco de sombra. Y sus zapatos negro y marrón. Y recién completé su mano que me faltaba. Para el fondo utilicé dos tipos de naranja, uno oscuro y uno menos oscuro y le puse un poco de amarillo. Y me gustó cómo se quedó el resultado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, comenten y suscríbanse a mi canal para que
vean todos mis videos y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós.